el agua, el mayor recurso del planeta, pero a la vez el más escaso, preciado e imprescindible para la existencia de la vida. Dicho así, parece una contradicción, pero no lo es. El agua cubre las 3/4 partes de nuestro planeta, pero el 97% es agua salada que forma mares y océanos. El resto se puede considerar agua dulce. De esta, el 80% se almacena en los glaciares y en los hielos polares. El 19% son aguas subterráneas y el 1% aguas superficiales. Podemos considerar, por tanto, que el agua dulce continental es un recurso natural globalmente escaso. El presente documental queremos que sirva para abrir los ojos a la problemática existente sobre el mal uso del agua y la necesidad racional de su buena gestión y conservación, que garantice la continua existencia de los seres vivos en nuestro bellísimo planeta. El agua es el nombre común que se aplica al estado líquido de la molécula compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, H2O. El agua pura es un líquido inodoro, insípido e incoloro. Es la única sustancia que existe a temperaturas ordinarias en los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. En estado sólido la denominamos hielo, que se encuentra en los glaciares, casquetes polares y en las superficies de lagos y ríos congelados. También se encuentra en forma de nieve, granizo o escarcha. En estado líquido la llamamos agua y forma los lagos, ríos, mares y océanos, alimentados por la precipitación del agua de lluvia. En estado gaseoso la conocemos como vapor de agua, se manifiesta como nubes en formación y niebla. Se denomina ciclo del agua o ciclo hidrológico al proceso por el cual se mantiene constante la cantidad de agua existente en la Tierra. Este proceso es debido al intercambio constante de agua que se produce entre la superficie de la Tierra y la atmósfera por medio de la evaporación y la precipitación. Las grandes masas de agua de los océanos, mares y ríos se ven constantemente afectadas por el calor del sol, produciéndose una evaporación de agua que va formando las nubes. Estas se desplazan hacia los continentes gracias a los vientos existentes en la atmósfera, y cuando llegan a enfriarse, las minúsculas gotitas de agua de las que se forman van condensándose hasta formar gotas más grandes, que son las que caen en forma de lluvia. Si el enfriamiento es muy elevado, se produce lluvia en forma de nieve o de granizo. La mayor parte de la lluvia cae directamente a los mares y océanos, pero el resto lo hace sobre los continentes, sobre el suelo. Este agua forma pequeños riachuelos que van a parar a los ríos ya existentes, pero la gran mayoría se infiltra en la tierra. La infiltración crea acuíferos y ríos subterráneos que en algunos puntos afloran a la superficie terrestre, creando los nacimientos de los ríos. Posteriormente, el agua que forma los ríos regresa en su mayor parte otra vez al mar, cerrando así el ciclo del agua.
El agua es el componente principal de la materia viva, ya que constituye desde el 50 al 90% de la masa de los organismos vivos. La sangre de los animales y la savia de las plantas contiene una gran cantidad de agua que sirve para transportar los alimentos y desechar el material de desperdicio. El agua desempeña también un papel importante en la descomposición metabólica de moléculas tan esenciales como las proteínas y los carbohidratos. Pero de toda el agua existente en el planeta, tan solo el 0,01% es agua dulce utilizable de fácil acceso. Sin ella no es posible la vida. Es por eso que los núcleos de poblaciones se han asentado a lo largo de la historia junto a los cursos de los ríos. El agua extraída sirve tanto para las necesidades fisiológicas del propio ser humano como para desarrollar los sistemas agrícolas que nos permiten alimentarnos de forma más eficaz. Aunque la comunidad valenciana es privilegiada al estar bañada por el mar Mediterráneo, además de poseer gran número de ríos, pantanos y acuíferos subterráneos, sus recursos hídricos son bastante escasos. Entre los ríos con caudal permanente, podemos destacar los de mayor nivel de aguas: el río Mijares en la provincia de Castellón, los ríos Júcar y Turia en Valencia y el río Segura en Alicante. Para mejorar la regulación del caudal de los ríos y con ello poder administrar mejor el agua destinada al abastecimiento de las poblaciones, al riego de cultivos y a la generación de energía eléctrica, se construyen los embalses. Estos son depósitos artificiales de agua formados al cerrar mediante un dique la boca de un valle y en el que se almacenan las aguas de un río. En la comunidad valenciana podemos destacar los siguientes: Arenós, Sichar, María Cristina, Ulldecona, Regajo y Onda en la provincia de Castellón, el de Alarcón, Contreras y Tous en la provincia de Valencia, y por último el Cenajo, Pedrera y Crevillente en la provincia de Alicante. Ya hemos comentado, el agua es insustituible para la vida y para la gran mayoría de actividades socioeconómicas. Pero dado su carácter de recurso escaso, así como del deterioro de los ecosistemas ligados al agua, el Estado tiene la obligación de procurar que dichos recursos hídricos sean asequibles para todas las personas en las debidas condiciones de calidad, a coste justo, en la cantidad requerida y con garantía de suministro. Y además, el Estado debe velar por la recuperación de los ecosistemas degradados y por la conservación de los mismos para las generaciones futuras. Para ello, el Estado dispone de las leyes que son el mecanismo de control para un buen uso, administración, conservación. Estas leyes, además, regulan las infracciones y sanciones, así como la competencia de los tribunales para lograr un comportamiento responsable y solidario de los ciudadanos. Sirva como anécdota que la ley que prevaleció hasta 1985, donde se definió la nueva ley de aguas, era del año 1879.
Posteriormente, se han realizado modificaciones a la propia Ley de Aguas de 1985. Últimamente, se ha publicado por el Ministerio de Medio Ambiente el Libro Blanco del Agua, cuya principal finalidad es la de aportar datos reales y actualizados sobre el agua en nuestro país, así como todo lo relacionado con ella. El agua, que se había considerado como un recurso renovable e inagotable, igual que el resto de recursos naturales, realmente lo es. Pero la velocidad de consumo por parte de la sociedad es superior a las fases de renovación del propio ciclo del agua. Debemos considerar al agua como un bien muy preciado y escaso, por lo cual hemos de realizar un buen uso y no un abuso. En el uso y ahorro podemos colaborar activamente desde nuestras casas siguiendo unos pocos consejos. El primer consejo es que debemos ser conscientes del problema del agua, de cuánta usamos y de utilizar solo la necesaria. Para el aseo personal es preferible ducharse a bañarse, ya que el consumo de agua al bañarse supone de 200 a 300 litros, mientras que con una ducha de 5 minutos utilizamos alrededor de 40 litros. Si además cerramos el grifo al enjabonarnos, estamos ahorrando de 10 a 15 litros más. Es conveniente utilizar cabezales de ducha de bajo consumo, para así seguir ahorrando. Al cepillarnos los dientes, ha de utilizarse un vaso de agua para enjuagar la boca. Y no hay que dejar nunca el grifo abierto durante el transcurso de la limpieza. Esto hará que se derrochen alrededor de 20 litros de agua. Para lavarse las manos, la cara o afeitarse, llenaremos menos de la mitad del lavabo, ahorrando entre 10 y 15 litros de agua. Debemos tirar de la cisterna solo cuando sea necesario. Así conseguiremos ahorrar más de 40 litros. No debe utilizarse el retrete como el cubo de la basura o el vertedero de sustancias. Esto nos evitará tirar de la cisterna continuamente, evitando en cada ocasión el despilfarro de 6 a 10 litros de agua. Es conveniente reducir el volumen de agua de la cisterna, colocando en su interior una o dos botellas llenas de agua o arena, pudiendo ahorrar así 2 o 4 litros cada vez que se utilice la cisterna. Si gotea la cisterna o cualquier grifo, debemos arreglarla con prontitud, ya que se pueden perder unos 150 litros al día o 2.000 litros al año en caso del grifo. En la cocina también se puede ahorrar mucha agua diariamente y se deben utilizar detergentes biodegradables que no contribuyan a ensuciar el agua, permitiendo así ahorrar recursos en sistemas de depuración. Al fregar los platos, se debe llenar el fregadero para aprovechar mejor el agua, ahorrando hasta 50 litros en cada lavado. Siempre se han de utilizar difusores en todos los grifos que permiten un ahorro del 50% del agua. Tanto la lavadora como el lavavajillas los debemos utilizar cuando tengamos una carga completa, de tal forma que al utilizar los programas largos ahorraremos entre 50 y 100 litros de agua cada vez. También podemos optar en los sistemas modernos
por los programas cortos que adaptan el consumo según la carga, ahorrando agua y luz. Hay que lavar los coches solo lo indispensable, y no es necesario hacerlo utilizando mangueras de agua o sistemas a presión, sino cubos de agua. Asimismo, usar los túneles de lavado supone un gasto considerable de agua. El jardín es conveniente regarlo de noche o al atardecer, ya que la evaporación es menor y las plantas aprovechan mejor el agua. Hay que regarlo lo mínimo indispensable sin ahogarlo. Aprovechar el agua de lluvia recogiéndola en cisternas de gran tamaño a través de los desagües de la casa para utilizarla con posterioridad para el riego. La piscina no hay que vaciarla en invierno, ya que existen tratamientos de conservación para todo el año. Pero si optáramos por vaciarla, esta misma agua puede servir para regar el jardín durante los periodos en que no se use. El agua es el elemento más importante en los sistemas socioeconómicos, ya que está presente tanto en la industria como en la agricultura. Es decir, afecta directamente sobre los pilares en que se asienta actualmente la evolución de la sociedad del bienestar. El hábito consumista de la sociedad que vive en los países desarrollados hace imprescindible una mayor concienciación hacia el ahorro y una mayor eficacia en los métodos utilizados para su uso y control, que garanticen una disponibilidad y una calidad del agua irrenunciable para el ser humano. En el aspecto industrial, podemos decir que aparte del gran consumo de agua necesario para completar los procesos productivos, esta se ve afectada por una severa contaminación que deriva en la generación de los conocidos vertidos y aguas residuales que, desgraciadamente, tan acostumbrados estamos a ver hoy en día. Se ha de exigir a la industria que disponga de mecanismos de depuración de sus aguas, creando circuitos cerrados internos a la propia empresa o dentro de los polígonos industriales, que permita un consumo más eficaz del agua y evitar los vertidos a ríos o canales. En el aspecto agrícola, se ha de fomentar que los sistemas de riego sean eficientes y ahorrativos, ya que es consumidora del 68% del agua de que se dispone en la sociedad actual. Se han de transformar los cultivos de regadío que utilizan procesos como el riego a manta por sistemas de goteo que pueden reducir exponencialmente las necesidades de agua. Hay que reseñar también que se han de modernizar o acondicionar adecuadamente las redes de canalizaciones donde se transporte el agua hacia los cultivos, ya que se estima que el 50% del agua extraída se pierde durante el trayecto hasta las fincas.
como consecuencia del gran abuso y la mala gestión que se está realizando sobre todos los recursos naturales existentes en nuestro entorno, entre ellos el agua. El planeta está entrando en un desequilibrio natural que se está notando ya en nuestros días. Las sequías frecuentes, las inundaciones desmesuradas, el calentamiento continuo de la Tierra, la degradación y contaminación del suelo, la deforestación masiva, la desertización, la contaminación del aire, son desequilibrios naturales provocados mayormente por la irracionalidad del ser humano, sobre todo el hombre que habita en los países desarrollados y busca el bienestar por encima de todo. La generación de vertidos contaminantes, el consumo desmesurado de agua, la sobreexplotación de los acuíferos, la destrucción de los ecosistemas naturales, son acciones que están poniendo en peligro el propio desarrollo socioeconómico del ser humano. Y aún más, la conservación de la riqueza natural que nos rodea. Se deben tomar acciones dirigidas hacia un desarrollo sostenible que garanticen la propia supervivencia del hombre. Se ha de fomentar la educación ambiental en la sociedad, sobre todo en los centros educativos, que permita encauzar mejor las políticas de los gobiernos, dirigiéndolos hacia gestiones coherentes y respetuosas con nuestro entorno. Y así podremos llegar al equilibrio natural.